Bueno, hoy lo vamos a echar un vistazo a algunas modificaciones que hice en las parejas de cría. Estas modificaciones en realidad consistieron en poner hembras jóvenes del 2019 con machos ya bastante adultos. Machos con edades de los 7 años, 7, 8, 9 años, incluso hay algún macho con 10 años. Para intentar dejarle una postura para que las hembras cebaran y criaran, ya que los machos no observa que lo hagan. Y nada, aparte de, de ello, la incorporación de seis parejas de un amigo a, a las que le vamos a sacar unas posturas. Vamos a intentar sacar un par de posturas o tres a cada una de las parejas. Y nada, aquí como podéis ver, esto es uno de los machos que he dicho que era de los más viejos que tengo. Pero le he metido una hembra nueva. Aquí otro macho, este no es tan viejo, este es del 2015, con otra hembra nueva. Esta hembra ya este año ya ha criado. Aquí, una pareja. Estos ya están más parejos de edad entre ellos mismos. Tendrán 4 o 5 años. Aquí, otra hembra, como podéis ver, esto es una hembra no vieja, sino veterana. Con un macho con 2 años. Y nada, aquí, como podéis ver, la mayoría, si no han puesto huevos, están a punto de poner y la que no ahora podréis ver que ya tienen incluso sus pichones, los cuales voy controlando por si tengo que ayudarle o si tengo que en caso de urgencia ponérselo a los mensajeros, vaya. Como podéis ver, también hay parejas de que los dos son bastante adultos, pues son parejas ya que tengo comprobadas que pueden sacarme alguno de ellas si es que no me combinase con los mensajeros. Aquí podéis ver una hembra nueva con un macho ya bastante adulto. Y nada, aquí estos dos son del 2019. De estos ya tengo dos, dos o tres hijos, tengo ya de ellos, más esta postura de huevos que tienen que están lo he mirado y valen los dos. Aquí el macho blanco mío con una hembra ya adulta y aquí podéis ver los dos pichones que tienen. Van a ser los dos pintos, uno en negro y otro en pelirrata... Aquí ya un macho tabaco con una hembra negra, los dos de mi de mi ganadería. Estos son propiedad de, de este amigo mío al cual le vamos a sacar eh, las posturas. Aquí podéis ver, esta pareja también es una pareja de, de jóvenes, 2019. Aquí podéis ver los dos pichones que tienen, que los están criando sin problema. Mi pinto, el que a mí tanto me gusta. Aquí podéis ver que me están criando bien un pichón. El otro se les quedó un poco retrasado y lo tuve que meter a las mensajeras aquí una de mis mejores hembras del año pasado con el macho ahora mismo que más me gusta de, de mi casa junto con el pinto que a esto sí le he sacado tengo ya cinco hijos suyos vamos a intentar sacarle otra y ya descansar hasta el año que viene aquí podéis ver una paloma chocolate tabaco como queréis llamarle aquí veis, estáis viendo un pichón que tiene y ya está en huevo otra vez. Aquí una pareja de rojo o de tabaco. La hembra es nueva, de 2019. El macho es del 2016, si no me equivoco. Y nada, aquí una hembra también joven. Con un macho que me gusta a mí mucho, criado por mí, pero que un ojo cogió infección y se le puso mal. Este no, es el otro del otro lado. Pero un palomo que podéis ver para mi gusto muy, muy completo. Y nada, aquí bajo... Otra paloma tabaco, con otro palomo a los que esto ha sido una de las últimas juntas que he hecho. A ver si pudiese sacarle un par de posturas en lo que queda de, de cría, aunque para mí ya estamos pasados las tres cuartas partes de la temporada de cría y no sé hasta cuándo vamos a poder seguir aguantándolo. Aquí hay otra pareja de, de mi amigo al cual... Ya digo, vamos a sacar unos pichones. Ya están en huevo. La mayoría de estas parejas que me traje de él ya están en huevo y si no, ya tiene alguna postura pasada. Aquí, como podéis ver, eh, para mí mi mejor hembra. Una paloma del 2018. Muy bien. Y aquí, como podéis ver, un palomo que no es de mi casa. Un palomo de una ganadería que me gusta mucho por lo que da. Y nada, aquí otra paloma 2019 con un macho pinto que me da buenos animales, pero algo cortos a la hora de desarrollo de verrugas. Aquí una paloma la más joven que me queda del año pasado, que ya he criado también. Un palomo, es un macho 2019 hijo de mi blanco. Aquí este pinto una de las últimas incorporaciones, todavía no le he criado a ver lo que pudiera dar. Aquí otra pareja de jóvenes. Estos ya sí, se sí han criado 3-4 pichones y es una pareja que me está gustando lo que está saliendo, por jóvenes que sean los, los pichones que tienen. Y nada, aquí la última pareja 2019 y espero que os haya gustado.